tomar buenas decisiones en cuanto a posibles extranjeros para reforzar el equipo es parte de la planificación que hace Luis Antonio Marín de cara al 2023, al frente del Municipal Pérez Zeledón. No, salidas realmente serán pocas. Sí estamos tratando de ser muy precisos en la escogencia de los refuerzos. Principalmente tal vez tenemos tres plazas de extranjeros en este momento. Dos plazas de extranjeros. Tenemos que ser precisos, podríamos tener tres. Entonces debemos ser precisos en esa escogencia de esas tres plazas para que nos vengan a reforzar toda esta juventud y que sean los pilares también que nos ayuden a solidificar pues el proceso que queremos desarrollar acá en Pérez Zeledón. Tras finalizar el torneo el fin de semana pasado, ahora el equipo tendrá unos días de descanso para luego enfocarse en el torneo de Copa para final de año y el arranque del Clausura a mediados de enero. Vamos a dar unos días de descanso, pues lo vamos a decidir en esta semana. Lógicamente esta semana sí vamos a descansar, vamos a planificar bien. Ya yo creo que les vamos a dar algunos días de descanso, luego empezaremos a trabajar pensando en el torneo de Copa, que va a iniciar el 15 de noviembre, y ya irnos directo hasta el 15 de enero, que empieza el campeonato. Entonces, realmente serán algunos días que yo creo que necesitamos darles una pausita, luego empezar a trabajar y ya visualizar ese torneo de Copa, pero principalmente pues ya saber que el 15 de enero empieza el campeonato y debemos estar bien, bien finos con todo, ¿verdad? Por el momento, los guerreros del sur no han anunciado salidas.